Pasamos ahora al coordinador de la Fiscalía del municipio Santo Domingo Oeste, Marcos Rosario, quien aclaró que la cárcel debajo del destacamento policial en el barrio Bella Colina no es improvisada y que los detenidos se mantienen allí hasta el conocimiento de sus medidas de coerción para luego ser trasladados a donde indique la resolución. Claudia Rodríguez está en directo desde ese municipio y nos cuenta que la cárcel cuenta con 4 celdas. Adelante, Claudia. Saludos, muchas gracias. Así es, la cárcel se encuentra debajo del destacamento policial Bella Colina en el municipio Santo Domingo Oeste. El coordinador de la Fiscalía del municipio Santo Domingo Oeste aclaró que no se trata de una cárcel clandestina, sino de paso, que incluso se encuentra en remodelación. Guardar los detenidos mientras se conoce la etapa de medida de coerción. Luego de conocer la medida de coerción, pues los presos se mantienen ahí hasta tanto salga la resolución de medida de coerción y se envían a su cárcel correspondiente. Marcos Rosario detalló que esta cuenta con 4 celdas con espacio suficiente para los detenidos. Tenemos 4 celdas, 2 con capacidad para 30 personas cada una, que son de hombres. Una de hombre también con capacidad para 10 y otra que es de mujeres con capacidad para 15 mujeres. Insiste en que aquí no se mantienen a los arrestados, sino que cuando se les conocen medidas de coerción, luego son trasladados a donde determine la resolución. Que fueron al sistema penitenciario a preguntar sobre esa cárcel. Esa cárcel no es manejada por el sistema de prisiones, es manejada por la fiscalía y es una cárcel de paso. O sea, en la cárcel de paso a los reos no se le alimenta, no se le pone... No se le mantiene mucho tiempo, es de paso, como dicen, hasta tanto salga la resolución y se envían a su cárcel de su media coerción. A la cárcel se accede por esta escalera y la misma se encuentra en control del Ministerio Público desde hace 7 meses. Por el momento son los detalles que les tengo desde el municipio Santo Domingo Oeste. Ahora vuelvo con ustedes al estudio.